historia del siglo XX. Los árabes e Israel desde 1947. El Estado de Israel nació el 14 de mayo de 1948 con el respaldo tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética y la enemistad de los países árabes vecinos que de inmediato atacaron al cuco en el nido árabe. Los noticieros británicos de la época describían la situación tal como la veían. Abdullah de Transjordania, Farouk de Egipto e Ibn Said de Arabia unen al mundo árabe en contra del Estado de Israel. El propio Abdullah está al mando de un eficaz ejército, la Legión Árabe, entrenada y equipada por los británicos de acuerdo con los términos del acuerdo de Gran Bretaña con Transjordania. Mientras las Naciones Unidas no declaren a Transjordania país agresor, Gran Bretaña seguirá estando vinculada por el acuerdo. Israel ganó. No en vano sus soldados habían adquirido experiencia como luchadores clandestinos de la causa judía durante el gobierno británico de Palestina. Pero fue una victoria apurada. A consecuencia de ella, el nuevo Estado de Israel acabó ocupando más territorio del que le había sido asignado por la resolución de 1947 de las Naciones Unidas. En ella se recomendaba la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Lo más importante para Israel era que ahora le correspondería una mitad de Jerusalén, que las Naciones Unidas había calificado de internacional. Transjordania se haría con la otra mitad, la oriental, además de lo que se había dado en llamar la orilla izquierda. Los británicos habían gobernado Palestina por mandato de la Sociedad de Naciones desde 1922 hasta la creación de Israel. Fue un periodo turbulento en el que Gran Bretaña tuvo que pagar el precio de las promesas imposibles que había hecho tanto a los árabes como a los judíos. A estos últimos se les había prometido un hogar en Palestina, lo que provocó la llegada regular de inmigrantes cuya presencia indignaba a los árabes que residían en Palestina. El holocausto de Hitler en Europa agravó posteriormente esta situación. Con la guerra, se dieron los primeros casos de árabes palestinos que tuvieron que huir hacia los campos de refugiados de los países árabes vecinos para no volver jamás. Los judíos, por el contrario, seguían llegando en oleadas. De hecho, el gran orgullo de Israel en aquel momento era el de pintar de azul el desierto. En virtud de la ley del regreso, cualquier judío podía instantáneamente adquirir la ciudadanía israelí. Los inmigrantes procedían especialmente de aquellos países árabes donde la vida se había vuelto difícil para los judíos a causa de la antipatía hacia Israel. Se les necesitaba para construir el nuevo estado que rápidamente hizo grandes progresos durante la década de los 50. El rey Farouk, que había llegado al trono en 1937, fue derrocado en 1952. Le sucedió el coronel Nasser, que más tarde sería nombrado presidente y que enseguida demostró un gran carisma como líder popular, modernizando Egipto, haciéndose con las propiedades de terratenientes y poniendo en marcha iniciativas tan grandiosas como la presa de Asuán en el Nilo. Cuando los norteamericanos y los británicos le negaron el apoyo necesario para financiar esta última empresa, Nasser nacionalizó el canal de Suez en 1956. Gran Bretaña estaba indignada. La inviolabilidad de los contratos es uno de los cimientos en los que se apoyan la paz y la seguridad internacionales. Y si un gobierno no está dispuesto a respetar esos contratos, si puede con total impunidad hacerlos añicos, entonces está, en nuestra opinión, atentando contra los cimientos de la paz y la seguridad. Eso fue así en 1930 y aún hoy es cierto. Indignadas ante la ocupación por parte de Nasser de la vía navegable en la que tenían acciones, Gran Bretaña y Francia se pusieron de acuerdo con Israel para darle una lección. El 29 de octubre de 1956, el ejército de Israel atacó a través del desierto del Sinaí, en lo que constituyó la segunda guerra árabe-israelí y se desplazó hacia el canal de Suez. Al hilo del ataque anglo-francés, en octubre los noticiarios británicos marcaban la pauta. En nuestras manos, las de todos los británicos, está el hacer todo lo que podamos con el fin de apoyar a nuestras tropas, que tan eficaz y metódicamente están llevando a cabo su deber. Ahí abajo se puede ver un puente que ha sido volado. Mientras en Gran Bretaña se discutía acaloradamente sobre el papel británico en el conflicto, en Estados Unidos el presidente Eisenhower estaba indignado también.
Estados Unidos no ha sido consultado en ningún momento en torno a estos hechos. Tampoco se nos ha informado al respecto anticipadamente. Creemos que estas acciones responden a una actitud errónea, ya que no aceptamos el uso de la fuerza como un instrumento sabio ni adecuado para la resolución de los conflictos internacionales. Como consecuencia de las presiones norteamericanas, las tropas británicas y francesas se retiraron de Egipto y fueron reemplazadas por soldados de las Naciones Unidas. Las tropas de Israel también se replegaron hacia su frontera. Israel había logrado dos objetivos. El estrecho de Tirán, que Nasser había cerrado, fue de nuevo abierto a los barcos israelíes y se enviaron tropas de las Naciones Unidas para vigilar la frontera de Egipto con Israel. Nasser ya era un héroe nacional. Israel había ganado la guerra, pero Egipto había ganado la paz. La Unión Soviética, más amistosa que nunca, aceptó financiar la presa de Asuán y enviar a Egipto más armas y miles de asesores militares para que entrenaran a las tropas egipcias. A pesar de la derrota, los árabes siempre volvían a la carga con renovadas energías. Nasser reforzó su ejército durante los años 60 y fue víctima de su propia propaganda en torno al poder de Egipto. Durante todo ese tiempo, la común enemistad de los árabes hacia Israel era su principal factor de unidad. En mayo de 1969, las tropas de las Naciones Unidas fueron desalojadas de Egipto en el brevísimo plazo que les impuso Nasser. El líder egipcio reforzó sus tropas en el Sinaí, firmó expeditivos tratados de defensa con Jordania y Siria y posteriormente cerró el estrecho de Tirán a la navegación israelí. Una medida fatídica. Israel ya le había advertido de que tal acción significaría la guerra. El 5 de junio de 1967, Israel atacó. Cientos de cazas egipcios fueron destruidos sobre el suelo. Jordania tenía la oportunidad de mantenerse neutral, pero el rey Hussein sintió que debía apoyar a Nasser. También sus aviones fueron destruidos junto con los de Irak y Siria. En solo 6 días, el ejército israelí, libre del ataque enemigo por aire, se apoderó del Sinaí, la orilla izquierda, Gaza y los altos de Golán, cuadruplicando su territorio. Pero además había un trofeo. Israel volvió a unir Jerusalén, haciéndose con la mitad oriental que había estado ocupada por Jordania, anexionándola a su territorio de inmediato. A este enfrentamiento siguió otro gran éxodo de palestinos, muchos de los cuales tuvieron que abandonar los campos de refugiados del Valle del Jordán, donde habían vivido desde 1948. No volverían jamás. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió para estudiar la situación, pero la guerra había sido tan rápida que la ONU no pudo sino aprobar la resolución 242 en noviembre de 1967, en la que se instaba a Israel a retirar sus tropas de los territorios ocupados. Israel, Egipto y Jordania aceptaron la resolución en principio, y la 242 quedó como base de cualquier futura negociación de paz entre Israel y los Estados Árabes. Aún así, los árabes estaban molestos. De la reunión que celebraron en Jartum el 1 de septiembre de 1967, surgieron 3 honoros noes. No a la negociación con Israel, no al reconocimiento del Estado de Israel, no a la paz con Israel. Los palestinos expulsados de Israel estaban reorganizando sus filas en la Organización para la Liberación de Palestina con el fin de defender su causa. Yasser Arafat, el presidente de la OLP, simbolizaba esa lucha. La OLP atrajo la atención mundial con una serie de atentados terroristas, como el secuestro de aviones occidentales en el campo de Dawson en Jordania. En el aeropuerto de Tel Aviv, en mayo de 1972, cuando casi 100 personas murieron o resultaron heridas. Y el asesinato de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, un golpe cruento que conmovió al mundo. El discurso que Arafat pronunció en 1974 ante las Naciones Unidas supuso el momento culminante de la OLP. Mientras tanto, Egipto había perdido a su héroe. En 1970 Nasser había muerto, recibiendo un funeral digno de su carisma.
Sadat, su sucesor, resultó ser un líder enérgico y hábil. En 1972 expulsó a más de 15.000 asesores soviéticos, aunque mantuvo las armas que habían llegado con ellos. Mientras se aproximaba a los americanos, estaba preparándose para otra guerra, entrenando a su ejército para que tomara el canal de Suez controlado por Israel. Sadat quería recuperar sus territorios ahora ocupados. Restableció sus vínculos con el rey Faisal de Arabia Saudí, asegurándose así un apoyo económico que avalara la lucha inminente, y se alió con Siria, cuyo presidente, Assad, resultaría una figura central en sus planes. El 6 de octubre de 1973, las tropas egipcias cruzaron el canal de Suez. Siria atacó simultáneamente por el este. Sadat estaba devolviéndole la pelota a Israel y lo sorprendió mientras dormía. Confiados tras su éxito en 1967, los israelíes ni imaginaban que los árabes se arriesgarían a repetir aquel fracaso. Pero el júbilo de Egipto duró poco. Después de superar el desconcierto de los dos o tres primeros días, Israel rechazó al enemigo. Los israelíes superaron en táctica al ejército árabe y solo evitó que su victoria fuera absoluta la intervención de los norteamericanos y los soviéticos en aras de la paz. Ambas superpotencias eran conscientes del peligro de que la crisis de Oriente Medio las arrastrara a luchar una contra otra y no en el mismo frente. En esta guerra nació una nueva arma, el petróleo. Durante un periodo, los productores árabes impusieron un embargo de los suministros a Estados Unidos y Holanda con el fin de demostrar su poder. Para Occidente, ese arma constituía una amenaza y de hecho influiría decisivamente en la diplomacia norteamericana de los meses sucesivos. Henry Kissinger desarrolló una política de equilibrio en sus relaciones con los israelíes y los árabes que no agradaba en absoluto a Israel. Al frenar la guerra de 1973, antes de que las tropas de Sadat fueran totalmente derrotadas, Kissinger y los soviéticos permitieron la supervivencia política de Sadat, que seguía siendo un héroe para su pueblo. Los norteamericanos y los soviéticos promovieron una conferencia de paz en Ginebra en la que Estados Unidos hizo todo el gasto y Siria decidió no participar. Fue el famoso puente aéreo de Kissinger entre Israel y las capitales árabes el que propició los acuerdos militares en virtud de los cuales Israel retiró parcialmente sus tropas de los territorios ocupados. Después, el proceso quedó interrumpido. A cambio de su cooperación, Israel recibió importantes ayudas militares norteamericanas para reequipar sus fuerzas armadas. Pero el Partido Laborista, que gobernaba desde hacía tiempo el país, pagó el precio de los escándalos financieros y las protestas por su falta de previsión en 1973. Menachem Begin, líder de la oposición Likud, fue elegido primer ministro en 1977. Begin, un conservador duro, rechazaba todos los esfuerzos norteamericanos para reanudar la conferencia de Ginebra y mantenía que la orilla izquierda ocupada era parte histórica de Israel. Jimmy Carter había estado tratando de infundir algo de vida en el proceso de paz que había quedado paralizado, promoviendo la participación tanto de los palestinos como de los soviéticos. La primera inquietaba a Begin, la segunda a Sadat. El presidente de Egipto jugó un papel decisivo. El 19 de noviembre de 1977 voló a Jerusalén, el corazón mismo del territorio enemigo. Allí se dirigió al parlamento israelí, el Knesset, y asombró al mundo. Hasta ese día, todos los líderes árabes se habían negado incluso a reconocer la existencia de Israel, a pesar de sus constantes derrotas en el campo de batalla. El viaje de Sadat rompió el boicot y representó el primer motivo real de esperanza para toda una generación. Sin embargo, otros líderes árabes estaban furiosos con Sadat por haber roto filas. Aún así, tuvo que ser el propio presidente Carter que convocó a Sadat y a Begin a las conversaciones de Camp David en los Estados Unidos, casi un año más tarde, en 1978, quien aprovechara de un modo concreto las consecuencias del viaje de Sadat. Después de 12 densos días en los que Carter hizo de maestro de ceremonias, los tres líderes se mostraron partidarios de un acuerdo marco de paz en Oriente Medio. Lo que lograron iba a ser el primer paso del tratado de paz egipcio-israelí y la propuesta a los palestinos de la orilla izquierda y de Gaza de que se autogestionaran, aunque sin gozar de independencia absoluta.
Pasaron otros 6 meses. El presidente Carter tuvo que viajar a Oriente Medio antes de lograr que Egipto e Israel sellaran definitivamente su tratado de paz. Este fue firmado en Washington. Era el fin de una era. Egipto reconocía al Estado de Israel y ambos normalizaban sus relaciones. El presidente Sadat recuperó Sinaí en fases sucesivas. Aunque Begin hizo su primera visita oficial a Egipto en 1979, se trataba todavía de una paz fría. La OLP ya se había instalado en el Líbano. Según los palestinos, Sadat ya había conseguido su paz, pero Camp David no suponía ningún avance sustancial en la de ellos. La cumbre de líderes árabes en Rabat tuvo lugar en 1974, cuando la OLP estaba en pleno auge y había sido reconocida como único representante del pueblo palestino. Un mes más tarde, Arafat se dirigía triunfante a la Asamblea General de las Naciones Unidas, blandiendo con sus palabras un rifle y una rama de olivo. Ninguna de las dos iba a beneficiar demasiado a la causa palestina. El presidente Sadat pagó el precio de haber nadado contra la corriente árabe y fue asesinado por fanáticos musulmanes en 1981. Begin y el expresidente Carter asistieron al funeral, pero lo cierto es que los egipcios no tardaron mucho en recuperarse de su muerte. Hosni Mubarak fue nombrado presidente, convirtiéndose así en custodio de la paz con Israel. Mientras los árabes seguían enfrentados entre sí, el asentamiento de judíos en la orilla izquierda por parte de Israel era cada vez más intensivo. Ariel Sharon, ministro responsable de ese proceso, preparó un plan que preveía el asentamiento de 2 millones de judíos en 20 años. A los palestinos se les acababa el tiempo. La presencia de la OLP en Beirut y en todo Líbano había dado lugar a hechos cada vez más sangrientos. El ejército sirio se había visto obligado a intervenir en 1976 contra ellos. En junio de 1982, los israelíes dirigieron sus tropas contra los santuarios de la OLP en territorio libanés. El presidente egipcio, Hosni Mubarak, estaba en una posición ciertamente incómoda, pues la invasión por parte de Israel había sido posible gracias al hecho de que Egipto ya no era un enemigo a considerar. Con el nombre clave de Paz para Galilea, la invasión tenía en principio como objetivo golpear con rapidez y eficacia aquellos núcleos de la OLP desde los que fuera todavía posible alcanzar las comunidades fronterizas de Israel. En pocos días, las tropas israelíes avanzaron por el norte hacia Beirut, rodeando la capital libanesa. Resultó evidente que con ello perseguían objetivos más ambiciosos. Miles de hombres claves de la OLP, incluido el propio Arafat, estaban atrapados en Beirut. Solo las presiones norteamericanas sobre Israel lograron salvarles. La OLP aceptó abandonar la ciudad bajo salvoconducto. Los palestinos mantenían las apariencias, pero su evacuación supuso una tremenda derrota. Dividida y debilitada, la OLP hubo de dispersarse en 8 países árabes. Desde aquel momento, todo le iría mal a Israel. La ocupación israelí del Líbano durante 3 años no solo no debilitó la influencia siria en ese país, sino que permitió que el presidente Assad se hiciera dueño de la situación. Bashir Gemael, el protegido de Israel, un joven cristiano maronita y el nuevo hombre fuerte de Líbano, fue elegido en agosto de 1982. 3 semanas más tarde fue asesinado. Bashir no resultaba aceptable para los sirios. Le sucedió Amin Gemael, su hermano. Aunque reacio, tuvo que firmar un tratado de normalización con Israel. Sin embargo, solo un año después, en marzo de 1984, Assad le obligó a cancelarlo. Las fuerzas multilaterales, encabezadas por los norteamericanos, trataron de apoyar al régimen de Gemael, pero la influencia siria les hizo pagar con sangre su intervención. 240 marines norteamericanos murieron como consecuencia de la explosión de sus cuarteles en Beirut en octubre de 1983. El intento por parte de Israel de conducir la política libanesa había minado la figura de Gemael y aislado a Israel de sus antiguos amigos maronitas, favoreciendo a Nabi Berri, líder de Amal, el ejército chiita musulmán, y favoreciendo sobre todo al presidente Assad, algo que los israelíes no habían previsto en absoluto. En septiembre de 1984, el nuevo gobierno israelí, encabezado por Shimon Peres, decidió frenar sus pérdidas con la retirada incondicional de sus tropas del Líbano. Su apuesta agresiva para controlar el Líbano e influir en la política árabe había fracasado.
Pero por suerte para Israel, la paz con Egipto había sobrevivido a la guerra. A consecuencia de ella, el nuevo Estado de Israel acabó ocupando más territorio del que le había sido asignado por la resolución de 1947 de las Naciones Unidas. En ella se recomendaba la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Lo más importante para Israel era que ahora le correspondería una mitad de Jerusalén, que las Naciones Unidas había calificado de internacional. Transjordania se haría con la otra mitad, la oriental, además de lo que se había dado en llamar la orilla izquierda. Los británicos habían gobernado Palestina por mandato de la Sociedad de Naciones desde 1922 hasta la creación de Israel. Fue un periodo turbulento en el que Gran Bretaña tuvo que pagar el precio de las promesas imposibles que había hecho tanto a los árabes como a los judíos. A estos últimos se les había prometido un hogar en Palestina, lo que provocó la llegada regular de inmigrantes cuya presencia indignaba a los árabes que residían en Palestina. El holocausto de Hitler en Europa agravó posteriormente esta situación. Con la guerra, se dieron los primeros casos de árabes palestinos que tuvieron que huir hacia los campos de refugiados de los países árabes vecinos para no volver jamás. Los judíos, por el contrario, seguían llegando en oleadas. De hecho, el gran orgullo de Israel en aquel momento era el de pintar de azul el desierto. En virtud de la ley del regreso, cualquier judío podía instantáneamente adquirir la ciudadanía israelí. Los inmigrantes procedían especialmente de aquellos países árabes donde la vida se había vuelto difícil para los judíos a causa de la antipatía hacia Israel. Se les necesitaba para construir el nuevo Estado que rápidamente hizo grandes progresos durante la década de los 50. El rey Farouk, que había llegado al trono en 1937, fue derrocado en 1952. Le sucedió el coronel Nasser, que más tarde sería nombrado presidente y que enseguida demostró un gran carisma como líder popular, modernizando Egipto, haciéndose con las propiedades de terratenientes y poniendo en marcha iniciativas tan grandiosas como la presa de Asuán en el Nilo. Cuando los norteamericanos y los británicos le negaron el apoyo necesario para financiar esta última empresa, Nasser nacionalizó el canal de Suez en 1956. Gran Bretaña estaba indignada. La inviolabilidad de los contratos es uno de los cimientos en los que se apoyan la paz y la seguridad internacionales. Y si un gobierno no está dispuesto a respetar esos contratos, si puede con total impunidad hacerlos añicos, entonces está, en nuestra opinión, atentando contra los cimientos de la paz y la seguridad. Eso fue así en 1930 y aún hoy es cierto. Indignadas ante la ocupación por parte de Nasser de la vía navegable en la que tenían acciones, Gran Bretaña y Francia se pusieron de acuerdo con Israel para darle una lección. El 29 de octubre de 1956, el ejército de Israel atacó a través del desierto con Israel. No al reconocimiento del Estado de Israel, no a la paz con Israel. Los palestinos expulsados de Israel estaban reorganizando sus filas en la Organización para la Liberación de Palestina con el fin de defender su causa. Yasser Arafat, el presidente de la OLP, simbolizaba esa lucha. La OLP atrajo la atención mundial con una serie de atentados terroristas como el secuestro de aviones occidentales en el campo de Dawson en Jordania. En el aeropuerto de Tel Aviv, en mayo de 1972, cuando casi 100 personas murieron o resultaron heridas. Y el asesinato de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, un golpe cruento que conmovió al mundo. El discurso que Arafat pronunció en 1974 ante las Naciones Unidas supuso el momento culminante de la OLP. Mientras tanto, Egipto había perdido a su héroe. En 1970, Nasser había muerto, recibiendo un funeral digno de su carisma. Sadat, su sucesor, resultó ser un líder enérgico y hábil.
En 1972 expulsó a más de 15.000 asesores soviéticos, aunque mantuvo las armas que habían llegado con ellos. Mientras se aproximaba a los americanos, estaba preparándose para otra guerra, entrenando a su ejército para que tomara el canal de Suez controlado por Israel. Sadat quería recuperar sus territorios ahora ocupados. Restableció sus vínculos con el rey Faisal de Arabia Saudí, asegurándose así un apoyo económico que avalara la lucha inminente, y se alió con Siria, cuyo presidente, Assad, resultaría una figura central en sus planes. El 6 de octubre de 1973, las tropas egipcias cruzaron el canal de Suez. Siria atacó simultáneamente por el este. Sadat estaba devolviéndole la pelota a Israel y lo sorprendió mientras dormía. Confiados tras su éxito en 1967, los israelíes ni imaginaban que los árabes se arriesgarían a repetir aquel fracaso. Pero el júbilo de Egipto duró poco. Después de superar el desconcierto de los dos o tres primeros días, Israel rechazó al enemigo. Los israelíes superaron en táctica al ejército árabe y solo evitó que su victoria fuera absoluta la intervención de los norteamericanos y los soviéticos en aras de la paz. Ambas superpotencias eran conscientes del peligro de que la crisis de Oriente Medio las arrastrara a luchar una contra otra y no en el mismo frente. En esta guerra nació una nueva arma, el petróleo. Durante un periodo, los productores árabes impusieron un Egipto duró poco. Después de superar el desconcierto de los dos o tres primeros días, Israel rechazó al enemigo. Los israelíes superaron en táctica al ejército árabe y solo evitó que su victoria fuera absoluta la intervención de los norteamericanos y los soviéticos en aras de la paz. Ambas superpotencias eran conscientes del peligro de que la crisis de Oriente Medio las arrastrara a luchar una contra otra y no en el mismo frente. En esta guerra nació una nueva arma, el petróleo. Durante un periodo, los productores árabes impusieron un embargo de los suministros a Estados Unidos y Holanda con el fin de demostrar su poder. Para Occidente, ese arma constituía una amenaza y de hecho influiría decisivamente en la diplomacia norteamericana de los meses sucesivos. Henry Kissinger desarrolló una política de equilibrio en sus relaciones con los israelíes y los árabes que no agradaba en absoluto a Israel. Al frenar la guerra de 1973, antes de que las tropas de Sadat fueran totalmente derrotadas, Kissinger y los soviéticos permitieron la supervivencia política de Sadat, que seguía siendo un héroe para su pueblo. Los norteamericanos y los soviéticos promovieron una conferencia de paz en Ginebra, en la que Estados Unidos hizo todo el gasto y Siria decidió no participar. Fue el famoso puente aéreo de Kissinger entre Israel y las capitales árabes el que propició los acuerdos militares en virtud de los cuales Israel retiró parcialmente sus tropas de los territorios ocupados. Después, el proceso quedó interrumpido. A cambio de su cooperación, Israel recibió importantes ayudas militares norteamericanas para reequipar sus fuerzas armadas. Pero el Partido Laborista, que gobernaba desde hacía tiempo el país, pagó el precio de los escándalos financieros y las protestas por su falta de previsión en 1973. Menachem Begin, líder de la oposición Likud, fue elegido primer ministro en 1977. Begin, un conservador duro, rechazaba todos los esfuerzos norteamericanos para reanudar la conferencia de Ginebra y mantenía que la orilla izquierda ocupada era parte histórica de Israel. Jimmy Carter había estado tratando de infundir algo de vida en el proceso de paz que había quedado paralizado, promoviendo la participación tanto de los palestinos como de los soviéticos. La primera inquietaba a Begin, la segunda a Sadat. El presidente de Egipto jugó un papel decisivo. El 19 de noviembre de 1977 voló a Jerusalén, el corazón mismo del territorio enemigo. Allí se dirigió al parlamento israelí, el Knesset, y asombró al mundo. Hasta ese día, todos los líderes árabes se habían negado incluso a reconocer la existencia de Israel, a pesar de sus constantes derrotas en el campo de batalla. El viaje de Sadat rompió el boicot y representó el primer motivo real de esperanza para toda una generación. El famoso puente aéreo de Kissinger entre Israel y las capitales árabes, el que propició los acuerdos militares en virtud de los cuales Israel retiró parcialmente sus tropas de los territorios ocupados. Después, el proceso quedó interrumpido.
A cambio de su cooperación, Israel recibió importantes ayudas militares norteamericanas para reequipar sus fuerzas armadas. Pero el Partido Laborista, que gobernaba desde hacía tiempo el país, pagó el precio de los escándalos financieros y las protestas por su falta de previsión en 1973. Menachem Begin, líder de la oposición Likud, fue elegido primer ministro en 1977. Begin, un conservador duro, rechazaba todos los esfuerzos norteamericanos para reanudar la conferencia de Ginebra y mantenía que la orilla izquierda ocupada era parte histórica de Israel. Jimmy Carter había estado tratando de infundir algo de vida en el proceso de paz que había quedado paralizado, promoviendo la participación tanto de los palestinos como de los soviéticos. La primera inquietaba a Begin, la segunda a Sadat. El presidente de Egipto jugó un papel decisivo. El 19 de noviembre de 1977 voló a Jerusalén, el corazón mismo del territorio enemigo. Allí se dirigió al parlamento israelí, el Knesset, y asombró al mundo. Hasta ese día, todos los líderes árabes se habían negado incluso a reconocer la existencia de Israel, a pesar de sus constantes derrotas en el campo de batalla. El viaje de Sadat rompió el boicot y representó el primer motivo real de esperanza para toda una generación. Sin embargo, otros líderes árabes estaban furiosos con Sadat por haber roto filas. Aún así, tuvo que ser el propio presidente Carter que convocó a Sadat y a Begin a las conversaciones de Camp David en los Estados Unidos, casi un año más tarde, en 1978, quien aprovechara de un modo concreto las consecuencias del viaje de Sadat. Después de 12 densos días en los que Carter hizo de maestro de ceremonias, los tres líderes se mostraron partidarios de un acuerdo marco de paz en Oriente Medio. Lo que lograron iba a ser el primer paso del tratado de paz egipcio-israelí y la propuesta a los palestinos de la orilla izquierda y de Gaza de que se autogestionaran, aunque sin gozar de independencia absoluta. Pasaron otros 6 meses. El presidente Carter tuvo que viajar a Oriente Medio antes de lograr que Egipto e Israel sellaran definitivamente su tratado de paz. Este fue firmado en Washington. Era el fin de una era. Egipto reconocía al Estado de Israel y ambos normalizaban sus relaciones. El presidente Sadat recuperó Sinaí en fases sucesivas. Aunque Begin hizo su primera visita oficial a Egipto en 1979, se trataba todavía de una paz fría. La OLP ya se había instalado en el Líbano. En Gran Bretaña se discutía acaloradamente sobre el papel británico en el conflicto. En Estados Unidos, el presidente Eisenhower estaba indignado también. Estados Unidos no ha sido consultado en ningún momento en torno a estos hechos. Tampoco se nos ha informado al respecto anticipadamente. Creemos que estas acciones responden a una actitud errónea, ya que no aceptamos el uso de la fuerza como un instrumento sabio ni adecuado para la resolución de los conflictos internacionales. Como consecuencia de las presiones norteamericanas, las tropas británicas y francesas se retiraron de Egipto y fueron reemplazadas por soldados de las Naciones Unidas. Las tropas de Israel también se replegaron hacia su frontera. Israel había logrado 2 objetivos. El estrecho de Tirán, que Nasser había cerrado, fue de nuevo abierto a los barcos israelíes y se enviaron tropas de las Naciones Unidas para vigilar la frontera de Egipto con Israel. Nasser ya era un héroe nacional. Israel había ganado la guerra, pero Egipto había ganado la paz. La Unión Soviética, más amistosa que nunca, aceptó financiar la presa de Asuán y enviar a Egipto más armas y miles de asesores militares para que entrenaran a las tropas egipcias. A pesar de la derrota, los árabes siempre volvían a la carga con renovadas energías. Nasser reforzó su ejército durante los años 60 y fue víctima de su propia propaganda en torno al poder de Egipto. Durante todo ese tiempo, la común enemistad de los árabes hacia Israel era su principal factor de unidad. En mayo de 1969, las tropas de las Naciones Unidas fueron desalojadas de Egipto en el brevísimo plazo que les impuso Nasser. El líder egipcio reforzó sus tropas en el Sinaí, firmó expeditivos tratados de defensa con Jordania y Siria y posteriormente cerró el estrecho de Tirán a la navegación israelí. Una medida fatídica. Israel ya le había advertido de que tal acción significaría la guerra. El 5 de junio de 1967, Israel atacó.
Cientos de cazas egipcios fueron destruidos sobre el suelo. Jordania tenía la oportunidad de mantenerse neutral, pero el rey Hussein sintió que debía apoyar a Nasser. También sus aviones fueron destruidos junto con los de Irak y Siria. En solo 6 días, el ejército israelí, libre del ataque enemigo por aire, se apoderó del Sinaí, la orilla izquierda, Gaza y los altos de Golán, cuadruplicando su territorio. Pero además había un trofeo. Israel volvió a unir Jerusalén, haciéndose con la mitad oriental que había estado ocupada por Jordania, anexionándola a su territorio de inmediato.